saludarles y celebrar este tipo de acciones. Sin duda alguna, el trabajar de manera coordinada con la Policía Federal no implica únicamente cambiar el sentido, implica cambiar el sentido de ver un policía uniformado. Muchas veces el hecho de ver a un uniformado portando un arma implica a veces el propio susto de la sociedad. Yo quiero decirles que nosotros desde la Secretaría de la Juventud, por ello reitero mi agradecimiento porque hemos trabajado muy de la mano con esta Dirección de Proximidad Social con la que cuenta la Policía Federal a través de tres programas fundamentales, de los cuales ya hemos acordado poderlo implementar para el puerto de Acapulco el siguiente año, como lo es Estudiantes por la Seguridad, que precisamente son estudiantes que asumen el compromiso y sus 480 horas que aplican de servicio social, hoy la están aplicando al servicio de la comunidad en primarias, en secundarias, en la ciudad capital de Chilpancingo, precisamente inhibiendo el delito, inhibiendo alguna acción que contraponga su integridad física de los alumnos en las escuelas en lo que es la capital del estado, por lo cual hemos estado platicando para poder reactivar este programa para el puerto de Acapulco y en algunas otras ciudades en el estado de Guerrero. Por ello, quiero señalar estas acciones porque creo que ello cambia la perspectiva no solamente de quienes hoy se ocupan en el estado de Guerrero y agradecido siempre salvaguardar nuestra seguridad, sino también de formarnos, de formarse con esos valores, compartir esos valores con los que ellos se forman, es de halagarse, y de verdad muchas felicidades a la Policía Federal por este tipo de acciones que sin duda alguna contribuyen a lo que hoy todos los guerrerenses queremos.